Se nos pasó la salida, chingada madre. ¿Hasta pasada de lanza? Ya le quitaron sus manzanas. ¡Wow! Es impresionante todo esto. ¿Qué onda, amigos? Estamos en el ferry rumbo a Baja California Sur. Particularmente vamos a La Paz. Este viaje comenzó con una planeación que teníamos para salir. ¿A qué hora íbamos a salir? Íbamos a salir a las 11 de la mañana. Y terminamos saliendo a las 4:15 de la tarde, pero pues es parte del show de la aventura, ¿verdad? Así es. Pues vamos a comenzar a ver cómo arranca esta aventura. ¡Qué tranza! Panda sobre dos ruedas, amigos, estamos en esta nueva aventura. Amigos, estoy muy contento, muy nervioso, muy feliz, muy todo, porque se viene la ruta de la baja. Lo van a vivir con nosotros, con todo lo que hagamos, lo que experimentemos, lo que vivamos, todo lo vamos a poner. Venimos el Isma y yo. El Isma viene en una Dominar 400. Ahí está el Isma. Y ya nos vamos a la baja, estamos muy contentos. Hoy dormimos con el Mexican, bueno, no con el Mexican, no. Dormimos en la casa del Mexican, ahí en Guadalajara. Y mañana le pegamos a Mazatlán, cruzamos en ferry y vámonos, Rikis, a la baja. Bueno, así comienza otra aventura más. Yo soy el Pozos, él es el Patito Mamalón, él es el Isma. ¡Comenzamos! Todo viaje que empieza bien, también se puede convertir en una experiencia. En el viaje, ya saben, el Isma dando las indicaciones precisas y nos perdemos. ¿No te acuerdas de la ruta, va? Se nos pasó la salida, chingada madre. Sentido contrario. Parece chiste, pero es anécdota. La segunda vez que se nos pasa. También a este compa se le pasó. Pues ya. Ya nos incorporamos otra vez. Lo siento, así sucede en la ruta, suceden eventualidades. Vamos a ver si lee nuestro... ¿Está? ¿Qué? Ahí, ¿cómo sé si sí más adelante? Más adelante. Ah, ya. Listo, ¿ven? ¡Ta! Y ahorita va a pasar mi compa. La idea era llegar con el Mexican. Teníamos pensado llegar a las 9 de la noche, así como muy tarde, pero terminamos llegando casi a las 11 y media. Casi a las 11 y media, porque además en el camino al buen Isma... Ah, no, nada más fue mi... Se te acabó la gasolina casi. Sí, pero porque alguien me dijo, no, vamos a ver hasta dónde llega. No, o sea, chismete. Así me dijiste. Te dije una gasolinera antes, cargamos aquí y dijiste, sí llego. Casi llegaba. El chiste que nos salimos. Oh, amigos, el Isma se quedó sin gas. Vámonos, vámonos, ahí viene el camión. Se quedó sin gas y vamos a desviarnos unos kilómetros para la gas. Está aquí adelantito y cargamos de una vez los dos y nos regresamos. Nada más que nos van a volver a cobrar la caseta. En esta carretera es común que si no le calculas bien te quedas sin gas. Yo todavía traigo para 187 kilómetros, pero la Dominar no, entonces trae un tanque más pequeño y hay que calcularle diferente. Nos está dando más o menos 265 kilómetros por tanque, 270. Vamos a ver, pues no hay ningún lugar más que acá. Traías un litrito nada más. Pon tu cara de por mi culpa estamos aquí. ¿Ahora qué? No hubiéramos llegado. Te hubieras quedado a 20 kilómetros. Luego le tenía que apretar la manguera. Es que hay veces que ya cuando está la temperatura fresca, como que se congela esta y el dique. ¿A poco? No está tan frío, pero sí. Va a echar hielitos al rato. 24 y 11, el mío se comió 13. No seas mamón, que si nos van a cobrar otra vez. A ver, ¿qué es eso? No sé si me volvieron a cobrar, no dice, ahora no lo sé, maldita sea. No se ha manchado el asunto, 63 pesos más, ¿verdad? O sea, 120 pesos más. Ah, tu chiste salió bueno. ¿Cuánto te cobró? ¿La mitad te cobró? No seas mamón, y a mí me cobraron. ¡No! ¡Qué buen negocio hice! Digo, esto de venir con el Isma está cabrón.
a él hasta sale con descuento y a mí me cobran el doble. Ni modo. Posterior a eso, pues ya nos reincorporamos a la pista, llegamos con el Mexican. Ahí en Guadalajara, en Tlajomulco, para ser más específicos, ahí con el buen Mexican. Y pues, ¿qué? Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, nos íbamos a ir igual también a las 6 de la mañana y como buen viaje nos fuimos hasta las 8:15. Sí. Alguien se le durmió el gallo y por más que sonaba su alarma y los literal, gallos que estaban afuera, no más nada. Es que yo no sé a ustedes, pero yo soy de los que ponen como 5 alarmas y no escuchan ni una. Primero nos despertamos todos antes que el que puso la alarma. Bueno, y ya nos despertamos, nos arreglamos, nos fuimos. Pero el Mexican tenía una sorpresita, me decía que probara su moto o no. Ah, sí, la media moto. La media moto, véanlo. Sí, aquí estamos con el Mexican. Aquí andamos estrenando para Mazatlán. Yo le voy a presumir a todos. Ah, sí. Espérame, es que acabo de subir la foto y me están diciendo que son piratas. ¿Eso te dijeron? Sí, güey. Aunque no vean gente, así está, miren, después, fíjense bien. Aquí la publicación, muchas gracias, un logro. Neta, me da pena tu caso. Tantos videos, tanto varo que gastas en reparaciones ridículas, tanto varo que ganas en tus redes y tanto que malinformas y confundes a la banda biker. ¿Qué viste eso? Espérame, pero al final dice algo diferente. Dice, en verdad, un ejemplo a seguir, da buenos consejos e invita a los bikers. Siempre para arriba, buena suerte y que Dios te cuide. Espero jamás ocupes ese equipo en una caída o situación de riesgo. Esos son los sustos que dan gusto, porque primo dije, ah, qué pasa de lanza. Y luego ya pone lo que en verdad piensa. Ahí está, ya. Mira. El tracucho. Ya. Me lo pondría, pero es un pedo, la neta, los que tengan monos. Deberían de venderlos con instrucciones para ponérselo, güey. Sí, sí, es sí, un tema, no, porque está bien, cabrón. Ah, pero mira, te traje un regalito. Ah, caray. ¿Está pasada de lanza? Ah, qué sí, detalle. Sí, para que veas. Excelente. ¿Este es el nuevo logo que traes o qué rollo? Ah, de S2R. Ah, ya. Sí, lo vi en tu gorra, se ve muy perro. Sí. No, muchas gracias, mi pollo. No, gracias a ti, en verdad. ¿Y ahora yo qué te puedo dar? No te preocupes, no, ya. Mira, te voy a dar un huevo. Ah, sí, porque el tienes... El primer huevo de la gallina. Tienes gallinas ponedoras, ¿verdad? Para mañana un desayuno. Hecho. Cámara, amigos, ya dormimos aquí con el Mexican. Bueno, no con el Mexican, ¿no? Sí, ya. Nos dio al ojo. Ya, pues ya nos vamos. Entonces, pues, vámonos. Vámonos a Mazatlán. Ya viene. Muchas gracias, siempre es un gusto, Mexican. Gracias, Mexican, nos vemos a la vuelta. Eres una gran persona y cada día que vengo contigo lo confirmo, te agradezco muchísimo. Échale un chingo de ganas y pues esos proyectos que platicamos se vienen perros. En una de esas me tienes de vecino. Pues como lo acaban de ver, la media moto aquí con el medio metro. Medio pozo. El medio pozos. Perfecto. Una vez ya terminada la visita ahí con el Mexican, muchísimas gracias por tus atenciones. Gracias, amigo. Finísima persona. Pues ya emprendimos camino hacia Mazatlán. En el camino, afortunadamente, ninguna eventualidad, ni nada. Con las motos, ni con gasolina, ni nada. Con nada. Fue un viaje muy ameno. No manchen, aquí en Guadalajara están a la vanguardia, tienen su camino off-road. El que se quiere divertir como nosotros, y el periférico todo aburrido ahí, miren. Y es neta, miren, porque ahí va a desembocar en la misma lateral, pero esta es la versión divertida, la versión aburrida. Y miren, amigos, esos son los mensajes que se quedan para toda la vida. ¡Vive! No solo existas, me lo dice el camino a vivir. Todo eso que se ve ahí es agave. Así que ya lo saben, miren, todo eso es agave, todo lo que se ve. Nos paramos en un mirador, aquí dice mirador de tequila, pero no se ve nada, se ven solo los puros árboles, pero todo por ahí está lleno de agave. De hecho, es un paisaje o paisajes de agave, muy padre en el camino, pero aquí no se ve nada, este mirador no sirve para nada, ya mejor nos vamos. Amigos, un consejo muy bueno que les puedo dar. Si les da mucho sueño, como yo venía con mucho sueño, párense. Cambia muchísimo tu manejo cuando tienes sueño y crees que puedes manejar a cuando ya te detuviste, descansaste, tomaste algo, despertaste y le pegas. No, hombre.
como que se abre un tercer ojo. Porque sí está cañón. Ese consejo en verdad se los dejo ahí, porque muchas veces nos creemos los muy chingones y pues vas para atrás, ¿no? Entonces tengan cuidado. Siempre, siempre que anden en carretera y en todos lados, ¿no? Pero carretera principalmente, porque te da la dormición. Ya le quitaron sus manzanas. También allá le quitaron manzanas. Gracias. Sí, huele muchísimo a café. Es esta es la fábrica, ¿verdad? Ah, pero hasta se antoja un cafecito, ¿a poco no? Ah, el Marino, Coffee El Marino. Ah, con razón, miren. Ok, estamos a 11 minutos de llegar a nuestro destino. Llegamos un poquitín tarde y pues vamos a formarnos para subirnos al ferry. Terminal de transbordadores. Vámonos a la baja, vámonos a la baja. José Luis Pozos. Alto. Aquí me paro, alto. Pues si dice alto, me paré. ¿Más? Ah, ok. Ah, ok. O sea, el señor... No sé. El señor dice quién pasa y cómo pasa. De este lado. Vas a pasar por el arco. Ajá. Retírate más así retirado y te vienes sin pararte hasta acá. Entendido. Más retirado del arco. Sí. ¿Quién sabe qué lee el arco? Ok, ahora sí lo hice bien. Ah, bueno, me van a dar un tiquete. Hay que estacionarse de este lado, por favor, y pasar al edificio enseguida al restaurante. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes. Ah, en el arco midieron el tamaño de la moto. Miren, ahí está el barco. Allá dice SBF. Reservación. Son dos, somos dos. Tienen en la misma reservación. Gracias. Ahí está nuestro ferry. Anda, panda la osa. Aquí es cuando todo se pone tenso. Oh, ahí está, miren. Inche barco, tote. ¡Ay, cabrón! Buenas. Sí, 8108. Por día, hombre. José Luis Pozos. Deja con el compañero. ¿Que la maniobra? ¿Que venga a pie? No. Ah, te pico la placa de la mano. Sí, con gusto. Avanzamos, pero aquí pegados de este lado y nos esperamos antes de la bajadita. Esperamos a sus compañeros de Nican para subir. Entendido, muchas gracias. Así de, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Somos motos. Somos motociclistas. Uy, qué emoción. Qué genial, qué genial. Ok, qué emoción. ¿Para arriba? Ok, gracias. Ok. Wow, es impresionante todo esto. Que vaya a la derecha, dice. Sí, 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 nada más espérame porque no puedo dar vuelta tan fácil. Y bueno, hasta aquí nos quedamos en este video. Solamente vieron la entradita a cómo es el proceso, pero ya en el siguiente video van a ver todo lo relacionado con el ferry, porque todo inició con una reservación. Y miren, no hagan, no cometan el error que yo cometí. Sí, es de veras, no es un mito. Güey, estaba trabajando aquí, de repente empecé a sentir y miren. A ver, párate a ver si no traes otra por ahí. No, güey. Güey, sí da culo así. Yo no entiendo cómo es que Rose en el Titanic podía caminar con sus zapatillas y aquí nosotros no podemos ni mantenernos en pie, güey. Amigos, pues es muy real. Sí hay chinches y no sé qué más. Hay como arañitas, chinches y... ¿qué? ¿Pulgas? No sabemos, pero sí... Por eso les dije que no hagan esto. Lo que me preocupa es mi casco. Hoist the colors.
desde que inicié pues todo el proceso del canal y todo lo que estamos haciendo, pensé en hacer este recorrido, pero obviamente por tiempo, por dinero, porque era un biker banquetero, como la mayoría lo fuimos en algún momento, pues dije no puedo, ahorita no puedo, ahorita no me alcanza, ahorita esto, ahorita lo otro. Y créanme, ahorita todavía no me alcanza, no nos alcanza porque viene Isma ahí atrás conmigo también, no nos alcanza, pero dijimos, vida solo hay una, oportunidades hay muchas, pero no las tomamos, no las agarramos y dijimos ahora, ingue su madre, nos vamos con todo y lo que toque y pues hasta donde llegue el presupuesto, que nos agarre el creador ahí en el camino y nos apoye, porque de que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Y miren amigos, esos son los mensajes que se quedan para toda la vida. Vive, no solo existas, me lo dice el camino, a vivir